cantores, coristas. Felicitaciones. Van saliendo ahora, se van despidiéndose. Ajá. A ver, orden. Sí. A ver quién sigue después. Hola, buenos días compañeros y público en general. Hoy día estamos celebrando y despidiéndonos del año escolar 2023. Espero comprendan los que están presentes. Muchísimas gracias. Nosotros somos de 4C y nosotros al ver que también estamos celebrando lo del año escolar y también se nos acerca la Navidad. Entonces nosotros nos preparamos con unos lindos para cantar, espero les guste. A la cuenta de 1, 2, 3 y ya. Thank you.
José. ¡Feliz Navidad! ¿Alguien más? ¡Ay, pasa adelante, Valentina! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡El tiempo nos gana! Mi letra más bonita que el tuyo. En este caso, deseo un feliz, una feliz Navidad y próspero año. Feliz Navidad a todos y que todos se cuiden. Que tengan feliz Navidad. Gracias. Todos los que están escuchando esto tengan una feliz Navidad y próspero año nuevo y que la pasen muy bonito. Gracias. Equipo.
en vivo. En vivo, en vivo. ¿Seguro? ¡Ya! ¡Ya! ¡Está grabando! ¡Tele, tele! ¡Mamá, está por ti! ¡No! ¡Tranquilito, confiando en lo que creo! Thank you.
somos corazones, bebé. Thank you.
¡Qué bonito! Muy bien, hoy el día de hoy estoy rodeado de muchos chicos súper pila, ¿verdad? Muy bien, mis amigos, la pregunta del millón para comenzar. ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? ¿Día del año escolar? A la despedida del año escolar. ¿Ok? ¿Y qué más se celebra en todo este mes? La llegada de la... Y también el nacimiento del niño. Oh, claro que sí. Al parecer ya me están buscando la policía por llegar tarde. Hasta en helicóptero me buscan. Muy bien, ahora sí, mis amigos, atención. El día de hoy, niño o niña que participe, que cante, que baile conmigo, se va a llevar ese helicóptero que está yendo volando para allá, ¿ya? Atención. Ahora sí, el día de hoy voy a premiar al niño o niña que me diga, o mejor dicho, que me regale un super grito. Ok, ya, mi amor, ya, te vas a gastar ahí nomás, ya. Ok, muy bien, chicos, muy bien, estamos celebrando el año escolar, ¿qué más? Nacimiento del niño Jesús, ¿qué más? La llegada de la Navidad. Y hablando de la llegada de la Navidad y todo este año, yo quiero saber, ¿cuántos niños y niñas se han portado bien en todo este año? ¿Todos? A ver, con sinceridad levanten la mano. Con sinceridad, sean sinceros, por favor. Ok, ahí veo niños que no están levantando la mano. Ellos sí son los sinceros, seguramente. El resto, mentirosos sean, seguramente, ¿no? A ver, más arriba la mano. Todos los niños que hacen caso a mamá y a papá. Ok, muy bien, bajamos la mano. Levanten la mano todos los niños y niñas que hacen toda su tarea. Ajá, bajen la mano. Ahora, levanten la mano todos los niños que hacen caso a su profesora. ¿Y esto es verdad? ¿Sí? Ok, menos mal que está siendo grabado porque íbamos a ver quién está engañando. Vamos. Ok. Atención, mis amigos. Ahora, bajamos la manita. Ahora. Ustedes son chicos muy inteligentes, ¿verdad? Súper pila, ¿verdad? Que les encanta jugar, bailar y divertirse, ¿verdad? Ok. Pero chicos, una vez más el día de hoy, haz una actividad en la mitad de Venezuela. Muy bien. Miss Natividad, por favor, ¿dónde está la Miss? A ver, graba. ¡Eso! A ver, ¿y la Miss Natividad dónde está? ¿Dónde se encuentra? A ver, Miss Natividad, a ver, levante la pierna, Miss, ¿dónde está? No la veo. ¡Ahí está! ¡Ok! Chicos, ¿cómo quieren que se presente la Miss Natividad? ¿Bailando, caminando, modelando? ¿Porque esto es una fiesta? ¿Y se viene bail? ¿Y también a compar? ¿Y también a disfru? ¿Y después a convivir, chicos? La comida viene después. Hay chocolate y panito para todos, ¿ok? Vamos a dar, atentos todos. Cuatro pasitos más atrás. Cuatro, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Más atrás o te piso con mi zapato. Muy bien, ahí está, Dios mío. Ok, Miss Natividad, por favor, ahí está. Uy, qué bonito, mira, ahí está. Ay, qué chévere ese. Muy bien, mis gracias. Y aún así me van a descontar. Muy bien, Miss Natividad, por favor. Nos preparamos, Miss. Ay, qué bonito, Miss Natividad. Contratada para que sea mi bailarina, también quiero, ¿verdad? Muy bien, ahora sí, Miss Natividad, por favor. Desde allá, desde la esquinita, vamos a presentarla. Pero, Miss, ¿con qué musiquito la presentamos a usted? Tenemos cumbia, salsa, merengue, reggaetón, guayno, bachata, salay, chincus. ¿Qué le ponemos el día de hoy? ¿Cañeros también hay? Cualquiera, ¿ok, Morín? Vamos a ver. Oh, ¿qué tiene el público? ¿Qué quiere él que baile nuestra Miss? ¿Reggaetón? ¿Que baile reggaetón o que baile su reinito? Reggaetón, ok. Vamos a ver. ¿Y dónde está? Los aplausos para nuestro querido Miss de la 1 a la 2. ¡Y a las 3! ¡Vamos! ¡Esta! ¿Dónde está la Miss? Yo la había visto bailar acá. ¿Dónde? ¡Ahí está! Miss, venga por acá, por favor. Fuerte los aplausos para nuestra Miss Natividad. Dios mío, mami, usted baila como si fuera su cumpleaños, oiga. Muy bien, el 25, ok, Miss, ahí vamos a estar presentes, ¿ok? Muy bien, mami, también la hermosa, por favor, por esta ahorita, póngase aquí en medio. Aquí al costado, en la estrella. La estrella.
La estrella soy yo, pues señora. Claro, pues. Okay. Muy bien, mamita linda Villahermosa, mis natividad del día de hoy. ¿Alguna? ¿Qué pasó ahí? Mi natividad, el día de hoy, a ver, chicos, vamos a ser respetuosos con nuestra querida Miss. Vamos a cruzar los brazos, cruzamos la pierna y cruzamos así el cuello, miren. Ok, cada vez que le diga eso es porque están haciendo mucha bulla, ok. Y vamos a guardar un poquito de silencio nada más. Vamos a, chicos, a respetar a nuestra querida Miss, porque el día de hoy nuestra querida Miss nos va a ofrecer un hermoso mensaje de agradecimiento y de bienvenida a todos ustedes. Y también espero que le estén pasando muy bonito el día de hoy. Vamos a empezar, ¿ok? Escuchar las palabritas de nuestra querida Miss. Miss, por favor, le cede el micrófono. Todo el mundo, manos arriba. Sí, papitos, mamitas de cuarto C, mis estimados estudiantes de cuarto C, en esta oportunidad estamos reunidos para ya despedirnos del año escolar 2023. Sí, para el próximo año ya ustedes estarán en el quinto grado, ¿no? Quinto grado, quinto C. Muy bien. He tenido el gusto de trabajar con ustedes. He tenido el gusto de trabajar con ustedes durante 2 años y espero que pues les quede y sepan también llevarlo en su corazón y en su mente. No se olviden todo lo que han aprendido y llévenlo en la práctica. Muy bien, felicitaciones a cada uno de ustedes y también a los papitos y a las mamitas que siempre se han comportado muy bien, han participado, han trabajado, y también a nuestro payasito que está presente aquí bailando y haciendo sus payasadas, porque no es fácil de payaso, ¿no? Nosotros no sabemos qué problemas tendrá, pero sin embargo nos demuestra, nos hace reír, nos demuestra la alegría, nos demuestra todo su afecto y con cariño lo hace. Un aplauso para él, a ver, fuerte. No es fácil este trabajo, no es fácil. Muy bien. Muchas gracias y bueno, que continúe la fiesta. Chicos, los super aplausos para nuestra querida Miss Natividad. Y vamos a hacer 3 horas por la misa. 3 horas para la misma actividad. ¡Hip! 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 ¡Vamos, venga por acá! ¡Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr! Ahora sí, Miss Natividad, usted el día de hoy no está aquí solita. Usted el día de hoy aquí no está solita, ¿no se encuentra sola? Se encuentra también... ¿Y quiénes son las personas que están por allá? Las mamitas, papitos. Así es, había un auxiliar por si acaso por acá. No hay, solamente está usted y las mamitas. Ok, muy bien. La mamita que también le ha ayudado, le ha apoyado a usted en este hermoso momento para hacer esta hermosa fiesta para los niños. ¿Me la puede mencionar, por favor? ¿No está la mamita Luz? Ok, muy bien. Desde acá vamos a saludar a la mamita Luz que está cuidando los pollos para que no se vuelen, dice. Muy bien. Bueno, muy bien, chicos, atención. Miss Natividad, ¿qué le parece si también se integra con sus alumnos? Porque el día de hoy vamos a jugar todo el mundo, ¿ok? Chicos, mi natividad, usted tiene que ver al niño o niña que se porte bien, ¿ok? ¿Sabe por qué, Miss? Porque, ¿se acuerda que ayer estuvimos hablando con Papá Noel? Y que dijo Papá Noel que va a traer muchos regalos para todos los niños. Claro, los regalos están abajo con la Miss que está cuidando el pollo. Vamos el día de hoy a jugar con todos ellos, pero siempre y cuando se porten... Ajá, muy bien. No ponemos de pie, chicos. Todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie, todo el mundo de pie. Ahora sí, mis amigos, vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Yo sé que ustedes son chicos súper activos, súper interactivos. Y yo quiero ver el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes? Mueve los pies más rápido, 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 más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Eso, más rápido, más rápido. Ok, ahí nomás. Ahora, ¿quién levanta la mano más alto? ¿Quién levanta la mano más alto? Más alto, más alto, más alto, más alto, más arriba, más arriba, que llegue hasta el cielo, arriba, arriba. Ok, ahí nomás. Ahora, ¿quién mueve la cadera? ¿Quién mueve la cadera más rápido? Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Eso, la batidora, la batidora, la batidora. Ok, muy bien, ahí nomás. Ahora, pero con cuidado ya.
¿Quién mueve la cabeza? ¡Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido! ¡Eso! ¡Más rápido, más rápido! ¡Ay, no! Cuidado, se vayan a dislocar, mis amigos. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el día de hoy, entonces. Vamos a hacer un hermoso bailecito, chicos, ¿ok? Porque siempre es bueno tener nuestro cuerpo en movimiento, ¿ok? Vamos a ver, mis amigos. O si no, si es que pueden, vamos a bailar con nuestra Miss, por favor, Natividad, por aquí. Y con algunos papitos también el día de hoy, ¿ok? A ver, los papitos que están ahí, por favor, pueden apoyar a sus queridos niños. Vamos, chicos, el día de hoy es para divertirnos todos, ¿ok? Vamos, vengan por aquí mis hermosas mamitas, mis queridos y bellos y robustos papitos. Vengan por aquí, por favor. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Vengan aquí, centro, 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 rápido, 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 rápido. ¿Ok? Muy bien, recuerden que tenemos solamente 10 minutos para hacer el show. Ay, vengan todos al centro, por favor, al centro con las niñas. Intégrense todos con las niñas, vamos. Vamos, papitas bellos y hermosos, por favor. Así. Al centro a la una, a las dos y a las tres, ¿ok? Muy bien, a todos los papitos, a ver, les voy a ser sincero ya. Yo los he mandado a llamar a ustedes con engaños. Pero ¿saben por qué? Por una buena causa. Porque el día de hoy tengo muchos premios para los papitos que bailan la siguiente coreografía a continuación, ¿ok? Miren, ¿ah? Chicos, una pregunta para todos. ¿Qué utensilios encontramos en nuestra cocina? ¡Cuchillo! ¿Cuchillo? ¿Qué más? ¿Cuchillo? ¿Ya dijeron? ¿El sartén? Muy bien, ¿qué más? ¿La cocina? ¿La sala? Ok, la sal. La olla, ok, muy bien. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Atención, chicos. Yo pregunto, ¿cómo es una taza? Con sus dos asitas. Ajá. ¿Una tetera? ¿Una cuchara? Arriba. ¿Un cucharón? El plato hondo más abajo. El plato llano. El cuchillito arriba. El tenedor, como el papito, mira, sacamos. Atención, mamis, este movimiento vale 50 mil puntos y un panetón todinito. Miren, ¿ah? Siguiente paso. Miramos para allá y giramos, decimos alero. Azucarera. Batidora. Y olla 3. Chuchu. ¿Ok? ¿Lo entendieron todos? ¿Lo entendió, mi amigo? ¿Ok? ¿Seguro? A ver, vamos a probar. Taza, tetera, cuchara, cucharo, plato, así se la sabe, muy bien. Vamos a ver entonces el día de hoy qué niño lo hace bien y qué mamita también lo hace excelente, ¿ok? Porque recuerden que tenemos premios para los dos. Y vamos a ver el día de hoy quiénes son los mejores bailarines. Tetera, ahora, cuchara, una tetera,
cómo bailan, Dios mío, con tanta energía. Muy bien, no se preocupen, yo he visto a los papitos que han bailado bien chévere. Van a recibir su premio terminando esta hermosa fiesta, ¿ok? Yo personalmente les voy a dar su certificado de baile también, ¿ya? Muy bien, mamita linda, bella, hermosa, gracias, mami. Tomamos asientito y nos quedamos con los niños porque ahora sí vamos a participar, ¿ok? Chicos, sentaditos ahí, sentaditos. Ustedes no, pues ustedes ya salían a participar. Vengan por acá los dos. Ahí está. Muy bien, mis amigos, bellos, hermosos, preciosos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas, campeón? Valentino. ¿Tú, campeón? Jairo. Jairo y Valentino. Ahí está. De hace rato veo que los dos están agarrando a trompados. ¿Por qué, ah? Vengan por acá, mis dos amigos. Aquí. Vengan por acá, chiquitín. Ok. Chicos, atención. Voy a premiar al niño. Atentos, ¿ah? Voy a sacar a participar ahora a dos niños, ¿ok? ¿Ustedes les gusta competir bastante? ¿Sí? Ok. Ahora el día de hoy ustedes van a competir contra la chica, ¿ya? Escúchenme. ¿Ustedes son amigos o no son amigos? Ok, dense la mano. ¿Y cómo se dice? ¿No vamos a pelear? Ok, muy bien. ¿Vamos a compre? Ok, pero no contra ustedes, sino ahora contra la chica. Ya, vamos a hacer grupo. Ok, atención. Vamos a sacar el día de hoy a dos niñas, pero me tienen que mostrar la siguiente característica, ¿ok? La primera que me levanta la mano no participa. Ya, pero ahora sí va a participar la siguiente que yo digo, ¿ok? A la niña que me muestre, por favor, papitos, me ayudan por ahí, ¿ok? Vamos a ver. La que me muestre una carita triste. Carita triste, chicas. Cara triste. ¿Esa es cara triste? Cara triste, por favor, mis amigos. Ya está llorando también, ya. Ven por acá, mi amor, ven por acá. No, triste, dicho. Tienes que venir triste también. Vamos, párate triste. Ok, mi amor, ahí nada más, no te muevas de tu sitio, ¿ok? ¿De verdad está triste o vos? Mentira, que en mi casa me la creo. Muy bien. Ahora sí, la niña que me muestre la cara más enojada. ¡Ah, molesta! ¡Molestos! ¡Molestos! Si es posible, pónganse verdes. ¡Molestas! ¡Molestas todas! A ver, molesta, la más molesta sale a participar aquí. ¡Molestas! A ver, el payaso llega tarde. ¡Ah! ¡Ya vamos a terminar la hora! ¡Ah! ¡Se comieron un pollo! ¡Ah! ¡Molestos! ¡Pero molestos! Nombre, entre las dos chicas, a ver. Estrellas. Ellas son las estrellas. Y ustedes son los le. Ok, estrellas versus leyes. Chicas y chicos, yo quiero saber dónde está la barra para las estrellas. Ajá. Y para los leones. Para las estrellas. Y para los leones. Cuando yo diga para los leones, ustedes tienen que ser como leones. ¿Ya? ¡Para los leones! Y para las estrellas, las chicas todas saltan. Ok, muy bien. Ahora sí, chicos y chicas, vengan para acá los cuatro. A ver. Hola, hola, ok. Mis amigos y papitos, me van a disculpar el día de hoy, ¿saben por qué? Porque en toda esta campaña nos hemos quedado sin presupuesto para lo siguiente que queremos hacer. Miren, el día de hoy he traído unas canastas, pero imaginemos que son sombreros, ¿ya? Vamos a decir que son sombreros, es que no hay presupuesto. Recién nos están contratando para los shows y ya va a acabar diciembre. Miren, atentos. El juego consiste en lo siguiente. Espérate, pues, amarte.
Todavía no. Todavía no. Tres, dos. Mira, 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 mira cómo haces trampa, ¿ya ves? Tres, dos, uno. En fila. Ok. Mi amor, escúchame. Tú no tienes que ser igual que él, pues. ¿Cómo te vas a ir al suelo con él? También te pasas, oye. Celia te quitó, ya te quitó. Hay que aprender a per. Señores y señores, casos de la vida. Muy bien. Mi amor, escúchame, pues. Por eso les dije, tienen que ser ordenados. Si ustedes están en desorden, ¿cómo van a jugar bien entonces? Ya, pero escúchame, Pamela, ven para acá, escúchame. ¿Sabes qué pasa? Es que tú te has vuelto mi favorita. Y por eso te voy a dar una oportunidad más para que juegues, ¿ya? Pero eso sí, no le digas a los demás que te he dicho eso, ¿ya? Ay, muy bien, ahora sí, ¿están escuchando? Chismosos son todos, pues. Ok. Chicos, a ver, de nuevo, hacemos el círculo, vamos, giramos para allá, mi amor, giramos para allá, giramos, pues chicos, y ahora sí, a la una, a las dos, y a las, y como dice chicos, vamos arriba, rápido, a la una, a las dos, y a las tres, ya, ahí nomás, oh, ¿qué pasó? Ven por acá, princesa. Obviamente se tiene que quitar, pues, mi amor. Ok, adelante chicos, vamos todos acá adelante. Media vuelta. Media vuelta, ok. Muy bien, princesa, el día de hoy, a mí me gustan de verdad los niños que son sinceros y ellos me gusta darles sus premios, ¿ok? Mi amor, con toda la sinceridad, ¿has perdido el día de hoy? Sí. ¿Ha perdido? Sí, ok, muy bien. Me orden por aquí, por favor. Miss, por favor, tenemos el premio consuelo para nuestra amiga. Después lo vamos a dar. Ah, puede ser globo también, ¿no? Sí, un globo. ¿Te gusta comer globos? Ella quiere dulce, chocolate, ¿no? Quiere globo. Ay. A ver, dulce, chocolate para los niños. ¿No? Ay. Ah, en el salón. Ya, bueno, tendrás que ir al salón a recogerlo. El salón más, pues. Está. No, no, el salón está. Ya, toma asiento, por favor. Anoten. Atentas, Miss, por favor, anoten a los niños que están participando, ¿ok? Ay, mira, mi amor. Giovanna, ahí está, qué bonito. Muy bien. Y los aplausos para la amiga que ha participado. Fuerte. Sí. Okay. Han visto, chicos, ahora sí hay premios de verdad. Miren, ¿ah? Vengan por acá, al centro, ¿ok? Vamos a sacar ahora. Ven por acá, campeón. Un sombrero, ¿ok? Sombrero, no es canasta, ¿ah? Así. ¿Cuántos niños quedan? ¿Y cuántos tienen que irse? ¿Cuántos tienen que quedar? Ok, vamos a ver. Atención, ¿ah? ¿Cuántos deben quedar? Los que pierdan, los que ganen, pues, amiga. Ok, amiga, no te muevas de tu lugar. Ahora sí, a la cuenta de tres. A ver, amigo, no te muevas, no se muevan ya. Ya no se muevan, a ver, los voy a cambiar. Ok, a la cuenta de 3, 2, 1. Y empezamos, vamos, rápido. A ver,
chicos, se supone que el círculo es ahí. ¿Por qué no entienden? Los voy a agarrar a todos y los voy a meter a mi maleta y los voy a llevar, ¿eh? A ver, por favor, al centro, al centro, al centro. Chicos, simplemente tienen que girar ahí nomás y de ahí quitar su sombrero, ¿ok? Tienen que dejarse quitar, pues, para que se haga más fácil, ¿ya? A la cuenta de 3, 2, 1 y ¡rápido, vamos, rápido! Ya, ¿saben? A ver, Dios mío. Maratones. Ya. ¡Ah, muy bien! ¡Qué inteligente, mi amiga! Ok, muy bien. A ver, chicos, vengan para acá los tres, por favor. ¿Saben qué? Mejor les voy a dar premio a los tres. Ya me cansaron, ya. Vengan por acá los tres. A ver, mis amigos, vengan por acá los tres, por favor. Dame, 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 dame. Ya, ya, ya ganaste, ya, suelta. Ya ganaste también, amigo. Amigo, ¡vamos a ver, ¿ok? Dale. A la cuenta de 3, 2, 1.
A ver, ok, campeón, al centro, al centro, al centro, venga por acá, amigo. Amigo, escúchame. Te estás guardando para la siguiente final, ¿verdad? ¿Sí? ¿O estás calentando nomás? Está calentando, uy, ok, muy bien. Atrás, mi amigo, te vamos a dar una oportunidad más, ¿ya? Así que ahora piensa bien en tus movimientos, ¿ya? Mi amor, siguiente, por favor, al centro, ok. Ya has visto a nuestro amigo cómo baila, ¿verdad? ¿Lo vas a hacer mejor o lo vas a hacer peor? Mejor, muy bien. Al centro, por favor. ¿Ok? Y mi amiga baila. ¡Ah, sí! ¡Vamos! Chicos, ¿por qué calientan tanto ustedes? ¿Por qué de frente no van y bailan, chicos, para su premio? Mira, ve, ya están llegando los premios, ve. ¿Ya ve? Ok, muy bien. Mi amor, ¿lo estás haciendo bien? Campeón, lo estás haciendo súper bien. Pero ahora yo quiero que los dos se pongan al frente, los dos al mismo tiempo. Los dos al mismo tiempo. Escúchenme, me han dicho que han estado calentando, ¿no? Ahora sí quiero verlos bailar de verdad, ¿ok? Si es posible, no sé, hagan el paso del totó, la ratona, hagan dos giros en el aire, caigan de lengua, no sé, ustedes ya ven, ya. Pero la cosa es que me sorprendan, ¿ya? Y que sorprendan al público, a los amigos y también sorprendan a los papis que les están viendo, ¿ya? Vamos a ver, ¿dónde está la barra para mi amigo? ¿Qué? No hay barra. Vamos a pedir, sí que sí. ¿Y dónde están mis aplausos? Dame mis aplausos. ¿Dónde están los aplausos, mi amigo? Mi amor. Ah, ¿mitad, mitad? ¿Los dos? ¿Están bien? ¿Mitad, mitad? Muy bien. Mi amor. A ver, esa niña que está ahí, por favor, seguridad. Esos niños que están escapando, están tirándose la pera. Muy bien. Mi amor, ven por acá, por favor. Mi amor, ahora tú también tienes que decir. ¡Y mis aplausos! ¡Y mis aplausos! ¡Y los aplausos para mi amiga! Y ahora sí, chicos. Buena suerte para el niño niña que gane el concurso. Ajá, seguridad, muy bien. Ahora sí, a la cuenta de... ¿Están listos, mis amigos? A la una, a las dos. ¿Y dónde están los aplausos, perdón, niños? ¿Que no hay aplausos para mis amigos? ¿Dónde está la palma que se sienta, pues, chicos? Y ahora sí, a la cuenta de tres, dos, uno. Pero acá vamos a bailar música variada, ¿ok? Cualquier música voy a poner yo y ustedes tienen que bailar, ¿ok? Cualquiera, cualquiera. A la una, a las dos y a las tres. Sorprendamos a los niños. Y esto dice así. Thank you.
Muy bien, chicos, lo están haciendo excelente. Pero ahora sí, yo quiero saber. Rapidito. Formen grupo de 5. A ver, ¿dónde están los niños que forman grupo de 5? ¿Ya tienen a los niños que forman grupo de 5? A ver, mami, ¿me puedes regalar? Mami, señora, ¿me puedes regalar una burbujita, por favor? Es que yo también quiero ser niño, Luisa. Por acá, mami. Gracias, lo voy a usar para mi cañón de burbuja, gracias. Ahora sí, a ver, formamos grupo de 5 personas. ¿Ya están todos los niños? A ver, ¿ya formaron grupo de 5? Chicos, ¿formaron grupo de 5? Ok. Ahí nomás, pónganle un nombre a su grupo. A ver, yo quiero saber dónde está el nombre. A ver, nombre a su grupo, nombre, rápido. Nombre al grupo de todos, a ver. Pónganle un nombre. Por ejemplo, mira. A ver, chicos, ¿ustedes cómo se va a llamar su grupo? ¿Cómo se va a llamar? El grupo Trueno. A ver, y yo quiero saber, ¿cómo celebra el grupo Trueno? ¡Un grito! ¿De verdad? A ver, una vez más. ¿El grupo Trueno cómo celebra un grito? Ustedes, ellos son truenos, ustedes son otros. A ver, chicos, ese lado de allá, ¿cómo se va a llamar ese grupo? Dime, mamá. A ver, y un grito. ¡El grupo! ¡Mamá, mi mamá! Ah, al revés era, no, mismo mamá, el grupo. Ok, muy bien, ¿cómo se llama el grupo? Dime, mamá, ya me fregaron, ya no sé. Ya, ustedes, ¡un grito! ¿Y la chica de este lado, cómo se va a llamar ese grupo? Las chicas superpoderosas. ¡Y un grito a las superpoderosas! Y al fondo, ¿cómo se va a llamar ese grupo? Comité de... ¿Ah? ¿A las estrellas? Ok, vamos a ver el día de hoy entonces cómo celebran las estrellas. Eso, y atención, vamos a empezar a saltar. Todos los grupos saltando, a ver, el grupo que salta más alto se va a llevar un premio. Ahora a ver, saltando. Y el grupo que salta más alto, se va a llevar un super premio. Y saltando. Y ahora sí, a la cuenta de 3, 2, 1, todo el mundo saltando, vamos arriba, arriba. ¿Y dónde está el grupo de los tronos? Thank you.
Chicos, quiero que todo el mundo, por favor, pongan la mano aquí al centro rapidito. Todo el mundo la mano al centro. Despacio, por favor. Seamos chicos educados y ordenados, ¿ok? ¿Dónde está nuestra querida Miss? Miss, por favor, venga por acá. Señito. A ver, amigos, sin empujar, ¿ok? A ver, vamos a hacer un... Vamos a ver, ¿de qué salón somos? ¿Y el día de hoy que estamos celebrando? La llegada, hola. Y vamos a hacer... Resurra por cuarto, sí. ¡Kiki! 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 ¡Resurra por nuestra vez, Kiki! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Resurra por la vida de cuarto, Kiki! ¡Por el payaso, Kiki! ¡Por la fiesta, Kiki! ¡Y por si acaso, Kiki! ¡Y por de los aplausos! ¡Y que viva cuarto, sí! Sí, el aula es muy reducido, muy chiquitito, entonces por eso que los papitos también acá afuera están esperando a sus niños. Nuestro payasito también está aquí. No hay espacio, vamos acá.
ustedes, niños, porque este año han demostrado que son los mejores. ¿Son los mejores, sí o no? ¡Sí! ¿Son los mejores? ¡Sí! Lo han demostrado este año. ¿El otro año van a ser más mejores? ¡Sí! ¿Mucho más? ¡Sí! Prométanlo y prométanlo para que ustedes mismos lo cumplan. Niños, como padre me siento orgulloso de haber participado en algunas actividades de mi niña y en compañía de todos ustedes, ¿ya? Y quiero también hacerles una invitación. De repente han visto en la pared una invitación para un taller de natación. ¿Quién sabe nadar aquí? Levanten la mano, que sabe nadar. Más o menos. Ya. Yo tengo un taller de natación que lo voy a estudiar. Todos los años lo hago con niños de 6 a 16 años. ¿Ya? En el lugar lo van a ver ustedes en la puerta. Pero quiero que antes que aprendan a nadar, quiero que aprendan a saber hacer caso, a respetar, a reforzar sus valores. El valor que tienen ustedes de tener niños, tienen que demostrarlo con sus padres, obedeciendo, acatando todo lo que está establecido para que sean buenas personas. Si no hay buenas personas, no tenemos buenos nadadores.